Querida mamá, querido papá, vamos a meditar y hacernos algunas preguntas que quizás nos puedan ayudar para comprender ciertas situaciones de nuestra vida con nuestros hijos, las generaciones del futuro, las de hoy. Y vamos a preguntarnos, sin pretensiones de justificar a nuestros hijos, porque acuérdense cómo somos mamá y papá, nuestros bebés son perfectos. Pero no, no lo vamos a mirar así. Vamos a mirarlo como el justo juez, al que ama, pero al que no puede ocultar la verdad ni tratar de disfrazarla. Y antes de preguntarnos esas incógnitas para con nuestra actual situación en la familia, vamos a preguntarnos primero si nosotros creemos en Dios. Y si creemos en Dios, ¿en qué creemos cuando decimos creemos en Dios? Y creer en Dios, en pocas palabras, significa creer en ese Padre divino que desde un lugar muy distante de nosotros, que solo se llegará ya a partir de la muerte o a través de la muerte, nos ha creado y nos ha colocado aquí en este mundo. Muchas cosas han pasado hasta que la muerte nos azotó. Yo les invito a que meditemos en otro momento o en otro video de acá de nuestro canal, Creciendo en la Fe. Creciendo en la fe, hermanos, que muchas veces nos suena simple. Suscríbanse a este canal y vamos a conocer de esas cosas místicas de Dios, de la verdad que quizás escuchamos y no comprendemos. Así como cuando a veces andamos nerviosos y en caminos que nunca hemos transitado, fácilmente nos perdemos. Vamos a poder creer que decir creo en Dios va más allá de una afirmación o de una manera de vivir ese yo creo. Decir yo creo en Dios es decir que creemos en Jesucristo, su único Hijo, el que vino de aquel mundo, se hizo hombre, nuestro Padre que todo lo puede. Por obra del Espíritu Santo, se engendró en el vientre de María. La Santísima Señora escogida por Papá Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué todo este preámbulo? Si usted cree en Dios, la mayor alegría que podemos tener de creer en Dios es que a pesar de que vamos a morir, nos va a dar vida nueva. Porque a eso vino Jesucristo. Él tuvo que pasar por un calvario terrible y por un desprecio espantoso y por muchas perversidades peores. Pero se levantó de la muerte, venció a la muerte, resucitó y nos prometió a nosotros resurrección. Y cuando nosotros decimos, vamos a tener otra vida, sí, claro que hay una vida nueva prometida por Jesucristo. El asunto está en cómo se gana, cuánto creo, cuánto amo a Dios. Oye, entonces nos vamos a poder encontrar con nuestros hijos y nuestras familias allá en el cielo. Claro, si esa es la promesa de Jesucristo, seremos como ángeles. Ya no será como aquí, seremos como ángeles. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que nos mueve a creer que aunque la carne morirá, hay una vida nueva prometida por ese mismo Padre que nos creó y que nos había hecho eternos, y que por el pecado perdimos la eternidad aquí en el paraíso terrenal. Pero ahora que podemos decir, creo en Jesús y creo en Dios, la gran alegría es prepararnos para ese día. ¿O qué sentido tiene decir yo creo? Pero muy por encima de todas las cosas que podamos decir para comprender el por qué, es importante todo esto que estamos hablando, es la trascendencia de nuestra vida. Fíjense si es importante, qué significaría preguntarnos esto. Tenemos esta vida y estamos aquí,
la pedimos nosotros, pero la tenemos. Gloria a Dios, gracias Señor. Y aunque la perdimos por la desobediencia, Papá Dios nos promete una nueva ya en el cielo y pide requisitos porque Él sabe cómo somos nosotros, de malcriados, de peleones, de egoístas, de perversos. Papá Dios conoce incluso lo que hay en nuestro corazón. Y es allí donde tenemos entonces nosotros que vivir para agradarlo, para que podamos nacer en Cristo, en espíritu, una vida que es mucho mejor que la de carne, y no habrá más muerte, ni más dolor, ni más llanto, ni más enfermedad. Y dicho todo esto, volvamos al principio de cómo comenzó el mensaje. Y vamos a preguntarnos, ¿nuestros hijos hoy verdaderamente creen en Dios? ¿Nuestros hijos verdaderamente tienen esa alegría y esa confianza que algún día en el cielo nos vamos a encontrar? Si la gracia y la misericordia de Dios nos acompaña y si estamos dispuestos a la obediencia y a la humildad para agradar a Dios, para honrar el amor, porque Dios es amor. Y entonces, ¿viven nuestros hijos verdaderamente creyendo que hay un ser supremo y maravilloso que es el que nos ha dado la vida y que ha visto a mamá y a papá reconocerlo en la casa, mañana, tarde, noche, el rey, el que nos ha creado? Este no es el jefe de la oficina, no, nada que ver. Es el que te creó, mírate lo que tú eres. Tus hijos pueden comprender esa verdad, la creen y creen que un día tendremos otra vida nueva en espíritu y que debemos procurar vivir esta de tal manera que un día podamos alcanzar aquella vida nueva y eterna. En un mundo nuevo no lo podemos conocer. Fíjense que ahora los seres humanos sí escuchan de extraterrestres. Y la gente no lo entiende y a veces nos escuchan hablar y te preguntan, ¿tú eres católico? Acuérdense que Dios reveló a los hombres la verdad de la salvación. Él no nos vino a decir cuán grande es su obra, ni cuánto ha hecho en el universo, ni cuánto tiene en el universo. Solo Dios lo sabe. Y esa es la gran alegría y el gran propósito y la gran meta de todo ser humano, el cielo. La meta es el cielo, una vida nueva. Ya esta de carne la perdimos y cada día vivido es un día menos. Y no sabemos cuándo será el último. Que Dios nos acompañe y que en ese tiempo nos ayude a prepararnos en nuestro hogar, en la oración, a que nuestros hijos lo crean verdaderamente. Papá Dios hace milagros. Si papá y mamá hoy se arrepienten y se convierten y oran, y hablan y reciben a Jesús en sus hogares, porque Él ha prometido, imagínense una familia que tenga de mejor amigo a Jesucristo, a Dios, al que todo lo puede. Y a veces nos desvivimos por ser amigos del presidente. Hermanos, vamos a despertar a la verdad de Dios. Dios es mucho más allá que las cosas de este mundo. Y quizás nuestra limitación de ser humano no nos ayuda a poder comprender la verdad. Pero desde aquí, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración, queremos invitarte a que tomes un poco de tu tiempo a mirar con seriedad, a escuchar esto varias veces. Tenemos unos videos hermosos que hablan de esta verdad. Tenemos que repetirlo y repetirlo hasta que podamos creer que somos una obra de un reino maravilloso. Aunque nos parezca fantasía, porque mucho que nos gustan esas series y esas películas de otros mundos y del héroe salvador. Jesucristo fue el que nos rescató y nos va a llevar a otro lugar. Bueno, como les dije, vinimos a este mundo sin saberlo. Ahora nos están diciendo que sí, que hay otra y tampoco queremos creerlo. Entonces perdimos la primera vida de carne eterna por la desobediencia y ahora por la duda, por la incredulidad o la soberbia o como se llame, vas a perder la vida nueva. ¿No miras esta? Está en cada uno de nosotros.
desde Creciendo en la Fe, la invitación es a que pongamos de nuestra parte, porque eso es lo más importante, querer abrir el corazón a Dios para que Él actúe y Él obre. Tú simplemente busca conocerlo, hacerte amigo, habla con Él. En nuestro canal hay muchos encuentros con el Señor, vívelos. A veces tenemos tanto tiempo para cosas insignificantes de este mundo y a veces condenadoras. Y perdemos el tiempo increíblemente en la nada. Vamos a comenzar a hablar con Dios porque cuando lo sientas, te vas a dar cuenta que es el Espíritu de Dios al que sí debemos invocar, con el que sí podemos reunirnos y frecuentarnos, porque es el que nos ha creado. Espíritu de luz, de amor, de verdad, de vida nueva y eterna. En la gloria de los cielos, junto al Padre y al Hijo, podremos reinar. Vamos a buscar a Dios y vamos a intentar creerlo, porque Él nos ayuda. Comienza hoy y que tus hijos también lo puedan comprender y los más chiquiticos puedan ver a la mamá, a la abuelita y a todos doblando rodilla para que aprenda a reconocer a un Dios. No lo deje para cuando tenga 15, cuando el mundo se lo confunda y se lo envuelva en las creencias que solo llevan a la perdición. Vamos a seguir juntos, mis hermanos, hasta una nueva oportunidad. Vamos a seguir caminando en esta vida. Que Dios nos acompañe, porque el camino es largo y se presentan obstáculos en el camino. Suscríbanse, les pido. Compartan los videos, vamos a preocuparnos seriamente, hermanito, hermanita. Es verdad, se trata de nosotros, de la continuidad de sus hijos y la suya. Tal vez se encuentra con mamá y papá ya en el cielo cuando usted le toque ser presentado ante el trono de Dios para ese juicio. Vamos a comenzar a creerlos porque Satanás ha sido muy astuto. Miren cómo ha cambiado el mundo en 100 años. Ya estamos viviendo aquí en la tierra el Sodoma y Gomorra, que fue destruido por la ira de Dios al vernos vivir la vida tan pervertida en nuestra manera, con nuestras justificaciones. Que Dios nos ayude, porque hay una vida nueva y eterna que se alcanza amando y llevando esta verdad al mundo. Compártela, compártela con tu gente querida, porque no es una vacuna para el cáncer, no. Es un boleto para conocer a Jesús y tener una oportunidad de vida nueva y eterna, donde vive Dios en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Hasta otra oportunidad, mis hermanos. Y visítennos. Visítennos en Creciendo en la Fe. Compartan los videos y activen la campanita de los recordatorios. Y así estemos en comunicación constante. Bendiciones. Bendiciones.